Siempre he tenido curiosidad por aprender, por explicarme los porqués. ¿Por qué se mueve esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque a mí me gustaban no nada más las matemáticas, a mí me gustaban ciencias naturales, a mí me gustaban las otras disciplinas también. Y después que vi que las matemáticas incluso no solo se ven, digamos, en un área específica, sino que se pueden ver también, obviamente, en la medicina, a la física, a la astronomía, ahora, por ejemplo, en la química, etcétera, dije, pues esta, porque esta incluso encierra a las otras que me gustan, ¿no? La matemática, que es una ciencia hermosa, flexible, que te ayuda en muchas cosas, incluso a tomar decisiones. Y una de las cosas que también me gusta mucho las matemáticas es para descubrir mentiras, para descubrir engaños. Porque si sabes matemáticas, difícilmente te cobran más en la tienda si vas a comprar algo en donde tú quieras. Entonces es una ciencia magnífica. ¿Cómo se sintieron en cada uno en su papel en términos de la complejidad que representa? Soy docente investigador de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo una formación de licenciatura en matemáticas y cuento con 3 maestrías. Hice un doctorado en didáctica de las matemáticas. De todos he sabido que tanto niños como jóvenes y adultos tienen cierta renuencia a las matemáticas, debido tal vez a distintos factores. Algunos de ellos son precisamente de corte cognitivo y de corte emocional. Entonces, ahí juega un papel muy importante el profesor de matemáticas. Y en ese sentido, nuestra línea de investigación, el grupo de investigación al que pertenezco, es el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, es decir, qué conocimientos mínimos básicos, ¿verdad?, tendría que tener un profesor para ser realmente un especialista como profesor de matemáticas. Dentro de cada una de las cápsulas que se tienen en nuestra plataforma, lo que se pretende es que... Entonces, tenemos un gran reto. Los matemáticos educativos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacer para que aquellos que rechazan a la matemática se den incluso la oportunidad de conocer la verdadera matemática? Porque algunas de las veces creen, por alguna experiencia, que es una cosa que no son las matemáticas. Entonces, nosotros como matemáticos educativos estamos preocupados por la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y un personaje importante dentro de la enseñanza con responsabilidad social es el profesor, quien tiene también la oportunidad de hacer ver a las matemáticas de una manera amena, de una manera divertida, pero con sentido, con significado. En el 2008 se publica un modelo. Entonces, cuando sale ese modelo, porque ya era más específico para matemáticas, pues muchos investigadores le echamos montón, como se dice, ¿no? Tuve la fortuna de ir a una estancia con algunos miembros de ese grupo de investigación y a partir de ahí y de discusiones críticas, constructivas, es de donde surge el modelo que trabajo, que es el modelo del MTCK por sus siglas en inglés, pero quiere decir el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Una de las principales aplicaciones de estas investigaciones están dirigidas a
profesores de distintos niveles educativos. Podemos hablar desde nivel primaria, secundaria, bachillerato y, por supuesto, superior. Mi eje principal es formación de profesores de matemáticas específicamente, y a través de ellos me gusta compartir cosas que pudieran ser útiles a la sociedad, en particular a la juventud, a la niñez zacatecana. Este museo, Francisco Goitia, es uno de los principales, incluso de los más antiguos, comparado con los otros museos que hay en la ciudad de Zacatecas. Y es un museo en el que se exponen obras de artistas originarios de Zacatecas, y además de que de fondo se ve una de las torres de la iglesia de Fátima, que para mí es bastante significativa en lo personal. Yo nací en Zacatecas, es decir, Zacatecas es mi tierra. Formo parte de una red iberoamericana nacida en un grupo de investigación en la ciudad de Huelva, en España. Tenemos colaboración, tenemos que estar discutiendo ideas, tenemos que estar validando ideas novedosas que pudieran, digamos, servir a la comunidad, pero a la comunidad no solo a nivel local o regional, sino ideas, ¿verdad?, que sean, como su nombre lo indica, científicas. Para la mujer científica existen varios retos. En mi caso, se dio la circunstancia de viajar cuando iba a hacer el doctorado, sola, con 7 meses de embarazo, a un país que no conocía a nadie más que a mi asesor, pero por correo electrónico. Entonces fue un reto ser madre primeriza, sola, porque tuve complicaciones de salud a raíz del parto, y tenía que cumplir también con el rigor de la universidad para poder conservar una beca de la cual había sido afortunada. Entonces sí fue un reto que te hace crecer no solo como académica, como científica, sino también como persona. Felizmente encontré gente que me ayudó también, que me apoyó allá, pero es difícil, pero nada es imposible. Entonces, cuando tú llegas a otro país, muchas de las veces hay gente todavía que tiene cierto estigma de los mexicanos, que los mexicanos somos impuntuales, que los mexicanos somos flojos. Entonces, cuando tú vas, tienes cierta responsabilidad, ¿verdad? Y si tienes una ética, incluso un amor por tu país, tienes que dar ejemplo justo de que no eres flojo, entonces, de que eres puntual, de que puedes y sabes dar argumentos científicos. Y si logras eso, entonces no solo logras el respeto de la comunidad científica y del contexto de la gente que vive fuera de la comunidad científica, sino también recibes y también adquieres, además del respeto, admiración